y tiene la gentileza de atendernos Luis de Lía, detenido en febrero del año pasado por la condena a 3 años y 9 meses de prisión que tiene sobre su cabeza por la toma de la comisaría 24 de La Boca en 2004. De Lía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Berkovich? Buenas tardes. Le hablo desde acá, desde la cárcel de Ezeiza. De la cárcel de Ezeiza, dije bien la fecha. Está desde febrero del año pasado. Sí, el 25 de febrero se cumple un año. Y después estuve 4 meses más antes por el memorándum con Irán. Que, bueno, estuve con preventiva. Uh-huh. Y acá estoy por una condena que, bueno, es un caso vergonzoso. Uh-huh. El cable 1222 de Wikileaks en su punto 4C. La ex embajadora de Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le informa al Departamento de Estado en ese cable que ese día le pidió a Macri mi detención por el episodio de La Boca, ¿no? Es una vergüenza, lo repito, el cable 1222 de Wikileaks en el punto 4C. Digo, estoy preso por pedido especial de la Embajada de Estados Unidos, y realmente es una situación oprobiosa, que violenta la soberanía judicial argentina. Bueno, si está preso, Delia, si está preso por orden de la embajada, por un pedido especial de la Embajada de los Estados Unidos. Le invito a que todos los oyentes, usted, vean el cable 1222. Sí, claro. 4C, ¿no? No, total, pero digo, si usted considera eso, quiere decir que se considera un preso político, sin lugar a dudas. Bueno, indudablemente, soy un preso político con certificado de preso político. ¿En qué sentido? El cable este. ¿Cómo? Por el cable este, lo dice, por el certificado. Bueno, indudablemente, cuando un país como los Estados Unidos, ejerce la hegemonía mundial, se ocupa de mí o de cualquier dirigente político en América Latina, evidentemente. Ahora acá dejaron las huellas digitales puestas, ¿no? ¿Quién está detrás de mi detención? Claro. Me acusan de hace 15 años de haber encabezado una protesta la noche que asesinaron al dirigente social Martín Cisneros en La Boca. Usted calcule, para 60 personas prescribió la causa, menos para mí. No, además es increíble que sea de 2004 el hecho que origina la prisión en la cual lo meten ahora hace 14 años después, 15 años después. Ya eso mueve a la indignación y a pensar que hay algo digitado detrás. Yo de verdad le agradezco mucho, Delia, porque nos costó un rato contactar con usted justamente por los avatares de estar preso, ¿no? No le avisaba, hace un ratito no le avisaba el celador, después estaba con una visita. ¿Cómo es vivir en la prisión? Le voy a pedir un favorcito, Berkovich, sí. Si me puede levantar el retorno. Sí, ahí se lo levanta Cacu, sí. Y la cárcel es un lugar muy duro. Yo hace un año que estoy, yo tengo 3 bypass, de lo que fui operado hace 5 años. Soy diabético doblemente insulino dependiente. En la última cámara gamma que me hicieron hace un mes, dice que mi situación de salud se agravó porque me descubrieron 2 epistemas. Uh-huh. Que se beta bloquean con medicamentos, pero que pueden provocar la muerte súbita. Y bueno, y una total insensibilidad en una causa que no tiene ningún sentido, ¿no? Luis, ¿y cree que esa condición de preso político está siendo, me imagino habrá leído lo que dijo esta mañana el presidente de la Nación, si no lo compartimos en un audio que tenemos el fragmentito de lo que dijo a Radio Continental, pero... Si me lo pasa, le agradezco, porque tampoco me gusta hablar de cosas que no escuché, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mientras lo buscan acá en producción, ahí lo tienen, ahí está lo que dijo Alberto Fernández esta mañana en Continental, lo escuchamos. Es una discusión semántica, porque el preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo. Bueno, yo no tengo ningún preso sin causa, yo no tengo a nadie que tenga a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y obviamente que me molesta que me digan que tengo presos políticos, porque no los tengo. ¿Lo escuchó bien, Delia? La verdad,
Es una discusión semántica que, donde hay vida humana de por medio. Que a Milagro Sala, el presidente del, de la Corte de Jujuy, haya sido grabada diciendo que la tienen intencionalmente detenida, una cosa que nos hizo sonrojar a todos los argentinos. Que ayer o en estos días hayamos descubierto que a Vudú, ahora descubrimos que a Van der Brule le regalaron un hotel para que declarara en contra de Vudú. Cuando uno ve el cable 1222 de Wikileaks, yo le digo, con todo respeto, Alberto, porque mi idea no es ni dividir ni generar antagonismos, pero acá está la vida y la libertad de las personas de por medio. Y tiene que haber un Estado que ante tanta claridad actúe de manera firme. Yo no quiero ni amnistía, ni quiero indultos, no quiero, lo único que quiero es justicia. Todos nuestros casos lo tiene la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte tendría que expedirse y no tenernos acá con la salud deteriorada, en condiciones muy malas. Yo estuve un año en el Complejo 1, realmente es muy difícil, ¿no? Y estoy por algo que volvería a hacer, porque si vuelven a asesinar a un compañero como asesinaron a Martín Cisneros, y tengo que encabezar una protesta para exigir que se detenga a alguien como Juan Carlos Duarte, el asesino de Cisneros, que finalmente se comprobó que era la persona que nosotros decíamos. Se lo condenó a 18 años de prisión y hoy, a 15 años vista, Duarte está en libertad y nosotros estamos, los que encabezamos la protesta, estamos presos. Eso no es justicia. Vivimos años donde realmente la justicia fue instrumentada al servicio de los peores intereses políticos, ¿no? ¿Cree que le falta sensibilidad al presidente? ¿Usted no, cree? No. Porque habla con razón, me parece, de una cuestión humana de por medio acá, ¿no? Más allá de lo político. Es una cuestión que él heredó. Hasta el 10 de diciembre éramos presos políticos de Macri. Desde el 10 de diciembre para acá somos presos políticos del actual turno democrático. Esto es así. ¿Del presidente Alberto Fernández? Yo creo que él tiene que entender que no puede seguir esta situación oprobiosa. Yo no quiero generar tensiones ni armar polémicas, ni soy muy respetuoso del trabajo de Alberto, de lo que ha elegido en nuestro pueblo, pero por otro lado es innegable que en la Argentina hay presos políticos, ¿no? Delia, lo saluda Noelia Barral Grigera, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra de las cosas que dijo esta mañana Alberto Fernández fue que, le leo textual la frase, les pido a los compañeros que nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo, no seamos tontos, nos quieren hacer pelear entre nosotros. ¿Usted coincide con esto de que la discusión está fogoneada desde afuera o cree que es sano para la coalición oficialista darse esta discusión? Mire, yo no quiero caer con Alberto en una discusión semántica. Lo que los compañeros queremos es que los problemas judiciales que tenemos sean atendidos en forma y del modo que la situación requiere. La Corte tendría, hay varios que tenemos asuntos pendientes en la Corte, yo tengo 7 incidentes en la Corte que la Corte tendría que resolver. Y realmente es una situación muy, muy, muy dura. Nosotros no tenemos que permitir que haya divisiones por este tema, pero sí se comprende una natural intercambio en este sentido, donde podemos hasta no estar de acuerdo, pero una discusión semántica nunca debe estar por encima de una discusión humana. Yo a veces pienso en Amado Vudú, en sus hijitos, que tienen 2 años, que no han visto al papá en sus primeros 2 años de vida. Digo, lo que han hecho con Milagro, que le han
perseguido y destruido, y ahora tenemos que escuchar que el presidente de la Corte dice eso. Que conmigo haya algo tan claro. Estados Unidos admitió que los 200.000 cables que reveló Julian Assange son del Departamento de Estado. Digo, si hay un cable que dice metan a Delía preso, chao, se acabó la discusión, muchachos. Estamos hablando con Luis Delía desde prisión, ¿eh? Desde Ezeiza nos atiende el ex secretario de Tierra, Vivienda y Hábitat, líder de la Federación Tierra y Vivienda, bueno, uno de los líderes del movimiento social del kirchnerismo que han conocido bien los argentinos. Luis, buenas tardes. Alejandro Wall, vos recién decías que no querés indulto ni amnistía, y que sí querés justicia y que en todo caso la Corte se pronuncie. Ahora, ¿vos hubieras querido otro tipo de gesto político por parte del presidente o de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero? ¿Hubieras querido un gesto político en el sentido de que se resuelva tu caso y el de, bueno, el caso de Milagro Sala? No, yo creo que es un debate innecesario. Nosotros somos presos políticos. En la Argentina hay 150 presos políticos, por la lista que tienen los organismos, de acuerdo a los relevamientos que han hecho. Y hay que estudiar cada caso. Zaffaroni propuso que había que crear una comisión especial. Bueno, puede haber distintas alternativas. No tenemos que enojarnos entre nosotros, tenemos que mantener el más alto grado de unidad que tengamos, pero tampoco podemos decir o dejar de decir lo que pensamos. Yo creo que en la Argentina hay presos políticos, que la situación es muy seria y que lamentablemente se aplicó el Laufer, que para muchos es un plan continental diseñado a partir del año 2012, donde en el estado de Atlanta, en los Estados Unidos, se juntan todas las derechas latinoamericanas. Algunos lo llaman plan Laufer, otros lo llaman plan Atlanta, otros lo llaman plan Cóndor 2. Digo, bueno, no sé, acá hay un plan continental, y si no, miremos lo que ha pasado con ciertos sectores políticos en todo el continente. No, y Lula, sobre todo. Bueno, ahí nosotros tuvimos esta discusión la semana pasada. Le soy completamente franco, Luis. La verdad, no, yo creo que la primera vez que lo entrevisté fue hace 20 años para FM Flores. Así que ha pasado un tiempo, nos conocemos. Le he preguntado, siendo columnista, de Ernesto, del Gato Silvestre. Bueno, nos conocemos bien. Yo no creo que sea la misma situación en todos los casos. Y cuando vemos las causas por las cuales está preso usted o está presa Milagro Sala, queda claro que son razones políticas, que como en el caso de Lula se le cuestionaba un hecho de corrupción, pero sin ninguna prueba, y eso también terminaba siendo una acusación política a Lula por lo que hizo como político. Ahora, cuando usted ve a Juan Pablo Schiavi, a Ricardo Jaime, a Julio De Vido, condenados por hechos de corrupción y por hechos que costaron vidas, además, en el caso de Once, ¿no es distinto? A ver, yo creo que hay que ver todos los casos. Yo no soy juez de nadie, pero le quiero contar algo que pasó en mi caso. Cuando nosotros pasó lo de La Boca, ¿sabe qué dijeron? Que esa noche nos robamos un quinquela Martín. ¿De la comisaría? Sí, de la comisaría, un quinquela que tenía 2,5 metros de alto por 8 de largo. ¿Sabe qué fue eso? Una mentira del diario Clarín, del diario La Nación. Está bien, pero los muertos de Once están ahí enterrados. Perdóneme, sí. ¿Sabe? El quinquela nunca fue tratado en el juicio oral. Nunca apareció una imputación sobre que nos habíamos robado un quinquela. Ahora, toda la opinión pública argentina quedó que nosotros habíamos ido a la comisaría de La Boca y nos habíamos robado un quinquela Martín. Y admitamos que esto de construir culpables en los medios y que después no se puede sostener en sede judicial, lamentablemente se ha transformado en algo habitual en la Argentina. Yo creo que podríamos coincidir en eso si usted me reconociera que el caso de Once no hay una prueba inventada. Mire, yo no sé, tengo alguna duda ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Motorman lo bajan en Castelar y después aparece acribillado con 3 tiros por la espalda, y finalmente aparece otro Motorman, es el otro el que es el que estrella el tren,
y quiero ver bien, ¿vio? Si lo mató la corrupción o lo mató la mafia, ¿no? Yo cuando veo la carrera política de Macri, digo, cuando fue Cromañón, él fue jefe de gobierno. Después vino Iron Mountain, después vino el accidente de Once y finalmente la campaña electoral la largó con la caminata de Nisman, ¿no? Con la caminata pidiendo por Nisman. Entonces siempre la muerte y hechos mafiosos asociados a la carrera de Mauricio Macri, eso también me llama la atención. ¿Pudo ver la serie de Nisman, Luis? Vi dos capítulos. ¿Qué le pareció? Me parece una buena serie, creo que aporta a que la gente pueda discernir con serenidad sin ser tironeada para ningún lado, ¿no? ¿En este tiempo tuvo posibilidad de tener algún contacto, aunque sea a través de interpósita persona, con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner? No. ¿Le gustaría hacerle llegar algún mensaje a ella o al presidente? Decirle que la quiero y la respeto mucho y es una gran compañera y la verdad siento temor por ella, por sus hijos. Yo creo, por ejemplo, ayer leí en un diario argentino que estarían negándole a Florencia el reconocimiento a los certificados médicos realizados por la salud cubana, y eso me da temor porque... ¿Aún después del cambio de gobierno le da temor? Sí, porque realmente me parece que en Comodoro Py se sigue operando políticamente muy alejados de la posibilidad de hacer justicia en serio, con objetividad, con neutralidad, ¿no? Luis, fuera de este tema de los presos políticos y de la justicia, ¿cómo evalúa los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández? La ley de solidaridad provisional, por ejemplo, que para el gobierno fue la única alternativa y para algunos sectores críticos fue un ajuste. Yo creo que todavía es temprano para valorar en materia de desarrollo económico algunas medidas. Me parece que hay que dejarlo andar, ver cuál es el efecto de esto, cómo cierra el panorama en general. Creo que los argentinos tenemos que ayudar a encontrar un camino distinto al de Macri, ¿no? Que nos dejó este desastre de 170 mil millones de dólares de endeudamiento entre el FMI y los buitres. Bueno, una ciudad dejándolo al país en una situación calamitosa. ¿No lo encontró todavía ese camino, Alberto Fernández? Alberto está trabajando, él está poniendo en práctica cosas en las que cree, en las que está convencido, y hay que dejarlo trabajar con tranquilidad. ¿Lo siente su gobierno, Luis? Por supuesto, yo lo voté, yo lo banco, y creo que él y Cristina, que es mi jefa política, creo que hacen un buen dúo, ¿no? Luis, gracias por este rato, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Luis de Lía está detenido, abrazo, bueno, se fue, ya lo había despedido. Luis de Lía está detenido desde febrero del año pasado, no sabía que se cumplía un año ahora el 25 de febrero, y me parece es una de las voces que faltaba escuchar respecto de la polémica del fin de semana. Fecha significativa, el 25 de febrero es el cumpleaños de Néstor Kirchner, hubiera sido el cumpleaños. Así seguimos en Pasaron Cosas.